Atendiendo a las solicitudes de estudiantes, profesores y padres, se han establecido cambios fundamentales en el proceso de ingreso a la educación superior en Cuba. Una de las principales novedades en el actual periodo es la posibilidad de que alumnos de preuniversitario puedan solicitar entre sus 10 opciones carreras priorizadas del curso por encuentros. Esto se aplicará de manera experimental en Pinal del Río y Santiago de Cuba. Además, se implementarán otras modificaciones. La primera fue cómo el estudiante puede optar por las carreras de ciencias médicas, cualquiera sea el índice alcanzado en el preuniversitario. Además, se elimina el dictado como requisito y se sustituye por ejercicios que midan las habilidades. Y otros cambios, bueno, aquellos estudiantes, es el cuarto cambio, son cuatro cambios fundamentales, aquellos estudiantes de preuniversitario, varones, que la carrera les sea otorgada por la opción de cursos por encuentros, pues tendrán que, al ser llamados por el servicio militar activo, estar los 2 años, y no un año como es en estos momentos para el curso de hoy. Para este año en Santiago de Cuba se ofrecerán unas 4.435 carreras para las tres fuentes de ingreso que son los cursos diurno por encuentro y educación a distancia. Las carreras pedagógicas destacan con mayor número de plazas. La primera convocatoria para los exámenes está fijada para los días 7, 10 y 14 de mayo. En Santiago de Cuba, Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión.